por lo pronto está bien. Por lo pronto está bien mi hijo, estamos luchando por mi hijo. Y quiero la liberación, la pronta liberación por mi hijo. Quiero que lo liberen inmediatamente. Y que salga afuera, padres, porque no sirve para nada. Exijo la pronta liberación de mi hijo Mario Luna, porque él es completamente inocente, él está preso políticamente. Él nunca tiene antecedentes, él. Por eso yo pido que lo liberen inmediatamente, porque mi hijo nunca ha tenido problema con nadie. A él lo arrestaron luchando por su tierra, por sus derechos. Estamos luchando por nuestra tierra, por nuestra agua, porque por eso mismo mi hijo estaba él al frente de todo, por eso lo arrestaron. No porque es delincuente mi hijo, nunca, nunca ha sido arrestado mi hijo. Nunca ha estado en la cárcel mi hijo. Yo sé la clase de hijo que tengo. Por eso exijo la liberación de mi hijo. Y ayúdenme, ¿cuál es su nombre, señor? Hipólito Esquer Romero. Gracias. Thank you.
como somos sonorenses con mucho valor. Sí, señor gobernador, aquí estamos los malnacidos, los yaquis, los no andovillo, organizaciones civiles, periodistas que jamás se han dejado callar, también la CTM. En la banqueta, los sonorenses son atendidos en los pasillos de los hospitales por falta de infraestructura. Ciudadanos, sabemos que los funcionarios viven con lujos que no es de cualquier funcionario. Señor gobernador, a los hermosillenses y a los cajemenses, que hoy estamos unidos. Y las de sus hijos, porque el Estado está en quiebra. Señor gobernador, usted le queda de ver a todo este pueblo sonorense, porque usted no ha dado respuestas y no le gusta que se le cuestione. Pero lo que más nos queda debiendo usted y su gobierno es la falta de honestidad. Hoy, señor gobernador, se nos ha agotado la paciencia a los sonorenses. Es por eso que nos reunimos todos estos grupos de ciudadanos, en especial hermosillenses y cajemenses, que éramos víctimas de este mal gobierno, de seguir saqueando las finanzas de los sonorenses. Ya basta de hacer presos políticos a la gente que está en contra de usted. Ya basta de verle la cara a la clase trabajadora. Queremos también que muera el mal gobierno. Es por eso que todos los que estamos aquí reunidos pedimos y exigimos la renuncia del señor gobernador y la libertad de nuestro hermano yaqui, Mario Luna. Alan, mira, viste la bota ya, Came. Ya el último. Ahí vos te jones, ahí está el vestido, está vos, Zahar. En tu licencia, porque tú vas a ir y me traigo, wey. Alan, ¿qué te? En sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país, al iniciarse la colonización, y que conserven sus propias instituciones sociales, económicas y culturales y políticas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellos que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. ¡No! ¡Qué lado, tipo! ¡Usos y costumbres! ¡Uno que te gustaría agua! ¡Achai! ¡Ropa, llueve y tomala! Monte agua, tropa, llueve, busca artículo 2, unuca, yo se apogátala, y con derecho. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía
decidir sus formas internas de convivencia y organización social y económica y política y cultural. Para vernos juntos otra vez. Esto se lo agradecemos a Dios. Gracias
cancelando el acuerdo de independencia. Deben de aplicar esas medidas, liberando a Mario. Deben de aplicar medidas para que Sonora tenga más agua para todos, para Cajeme, para Hermosillo, para todo el estado. Me congratulo que esta unidad de que estamos aquí disfrutando todos los sonorenses, los compañeros Yaqui, los Noel Novillo, la CTM y de todos aquellos del cual los setemistas nos sentimos muy orgullosos porque también somos mal nacidos. En lugar de tener aulas y escuelas dignas, tenemos ranchos. En lugar de tener hospitales y infraestructura, tenemos a los caballos de pura sangre. En lugar de tener justicia, tenemos a compañero Mario Luna detenido. Otro debe ser el que esté detenido. ¡Sí!